Para poder crear una sesión de Blackboard y tener una videoconferencia con nuestros estudiantes desde Studium, debemos activar el modo de edición dentro de nuestro curso y hacer clic en agregar una actividad o recurso. Dentro de todas las opciones que nos ofrece el campus virtual, deberemos seleccionar herramienta externa. Pulsaremos el botón agregar. Y aquí es muy importante que en el tipo de herramienta externa seleccionemos Blackboard. Le damos un título a nuestra sesión. Respecto a las opciones, nos vamos a centrar en restricciones de acceso. Desde aquí podemos configurar que nuestra sesión, por ejemplo, sea accesible desde una fecha concreta. Para ello, dentro de las diferentes opciones, haremos clic en fecha. Y aquí podremos configurar desde qué fecha estará disponible esta sesión para que los alumnos accedan a ella. Una vez hecho eso, lo que haremos, bueno, para nuestro ejemplo lo quitaremos y daremos a guardar. Una vez creada, nos aparecerá la sesión dentro de nuestro curso y podremos hacer clic sobre ella para poder configurar y crear dentro de Blackboard cada sesión real de videoconferencia.